Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Pues por aquí se preguntarán dónde ando. Pues por aquí andamos en de donde andamos el tratamiento de mi tía. Andamos en Sonsonate. Este es Sonsonate, acá. Estamos por cerca del Hospital Nacional del Mazzini. Que andamos comprando un agua allá hasta la Karen, ¿ve? Allá donde estamos, allá está el consultorio y todo. Pero viera que ando una gran sed y por eso he venido a comprarme una botella con agua y un pingüinito. Y es lo que andamos cerquita del parque, aquí por el Ave María, se llama aquí. Que va hasta la Cristina comiendo, está con toda la Cristina. Allá está atorando, ¿ve? A ver qué dice. Ahí anda la Cristina. La Cristina con la cara en el vino. De aquí que nos vayamos. No, solo un tío para hacer. ¿Ah? Solo a contar qué pasa. Sí, ya pasa. Dos faltan. Después para usted. Imagina. ¿Ah? ¿Por qué me dejó de...? ¿No usted vino de último? Misajo, tío. Ahí cuando ya lo vamos a pasar. Vaya gente, miren ahorita. Aquí estoy. Esperando a mi. Bueno, esperando el turno de mi tía. Estoy que he venido para la calle porque es demasiado calor. Demasiado calor está haciendo allá adentro. Y por eso me he venido un rato para la calle. Demasiado bulla. Pero ya. Ya casi va a ser el turno de mi tía para que le toque ahí a pasar y me vaya a poner lo que es a comenzar el tratamiento. Pues eso es lo que ando haciendo acá, empezando el tratamiento de mi tía. Ahí más o menos le guardaron, ya vieron ella cómo anda ahí, que anda la Cristina, anda la Karen, pero sinceramente acá igual ella tiene un poco de pena grabar, pues, y todo eso, pues, y no les puedo grabar todo el proceso, todo lo que está haciendo ahí adentro, todo lo que va a estar bien. Tal vez medio les grabe ahí donde esté en medio con el doctor. Esperando en Dios a ver si se puede. Y vieran que gracias a Dios pues pudimos conseguir el dinero para empezar el tratamiento de mi tía. Gracias a Freddy, gracias a Alfredo que nos colaboraron con los $100. Pues muchas gracias, porque va a ser de mucha ayuda también. Y pues gracias a Dios ahí con Jarana y todo, pero ahí vamos a ver cómo se hace esto, gente. Primeramente Dios, que todo le salga bien a mi tía y que se pueda recuperar y que todo vaya bien con ella, porque sinceramente es bien duro, gente. Vieran, yo así, miren cómo me veo, gente. Si yo estoy bien enfermo ando, pero igual ya gracias a Dios ya me estoy recuperando, ya me estoy sintiendo un poco mejor. Y pues esperando que todo el tratamiento que se lo ponga hacia el pie de la letra, que no tengamos ninguna preocupación, ningún como digamos, ningún tropezón, pues para poder continuar con eso y que podemos seguir poniéndoselo todo completo y que se recupere mi tía. Así que ahí estén pendientes, porque ahí voy a estarles, ahí les voy a dejar otras tomas a ver cómo qué es lo que nos dice el doctor. Allí lo voy a estar explicando yo más adelante y todo el proceso de este proceso. Todo el proceso. Les voy a estar explicando ahí cómo va a llevar todo esto a cabo. Espero que les gusten los videos, gente. Vamos a apoyar, gente. Vengan a suscribirse al canal. Yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes quieren hacerlo. Y si se puede, el poder es querer, gente. Y la unión hace la fuerza. Así que todos unidos podemos salir adelante, gente. Fuímonos. Miren, gente, ese señor como anda ahí con su carreta. No sé cómo le llaman, pero anda con bien peligroso, pues, porque miren, tanto carro y ellos allá andan con eso. Y
bien peligroso. Pero como, bueno, así están acostumbrados ellos a vivir, pues. Así, así se mantienen, así andan con eso. Miren, cuesta, gente, le cuesta a los señores. Pero miren, ahí andan luchando. Y ese ancianito está bastante mayor. Que estoy esperando que le toque el turno a mi tía, pero nunca pasa, gente, ya casi va a ser hora. Por allá al fondo pueden ver a la Cristina, ¿ve? Allá está con la Karen, ¿ve? Allá están. Estamos esperando, pero como allá hay bastante calor, yo estoy acá afuera, gente, aquí afuera estoy sentado. Ya me voy a ir para allá, así que estén pendientes que eso ya va a estar casi, gente. Los boxers. ¿A 5? Para que vea que lo voy a dar. Ya lo voy a comprar. Creo que no. 5. Entonces vamos a tener boxer. Para ir para el señor que anda vendiendo. Nada de planes de comprar, pero aquí vamos a llevar camisetas centros. Yo creo que ya sí, ya nos toca, gente, mover para allá. Ah, le conviene a la señora venderme ahí, pues le compré estos boxers, gente, pero miren, aquí están, man. 3 piedras. Me voy para allá a ver si ya le toca a mi tía. Aquí el hospital. De escondido. Bien, ¿qué anda? ¿Y las cuantas están? ¿Ah? Pues sí, pero es que... Es que él quiere todo el dinero, yo me entiendo. Yo no entiendo cómo es... ¿Cómo es para recortar? Por eso, bien raro. No, le han preguntado, no, no, pero... Y la mitad ha quedado bien. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Vamos a hablar con él a ver qué es lo que... Hola, hola, gente, ya, bueno, ya estoy en la casa, gracias a Dios. Ya estoy aquí con mi tía. Pues solamente les quería decir que fíjense que el doctor me dijo que mi tía necesita estar ingresada, pero ella no quiere ser ingresada. Pues dependiendo qué vamos a decidir el día de ahora, si la vamos a dejar ingresada o no, gente, ahí se lo vamos a estar haciendo saber. Gracias a Dios ya le pusieron la primera inyección, pero sinceramente está bien delicada mi tía. Y pues necesita estar ingresada en el hospital y pues no sabemos cómo va a ser esto, gente, cómo va a seguir con eso. Porque estar en el hospital no es fácil y si necesita estar ingresada es porque está bien complicado, gente. Pero vamos a ver qué decide ella y el día de ahora y pues sin nada más que decir, pues mañana creo que si piden la referencia para el hospital, que la dejen internada. Porque necesita estar en el hospital y bueno, allí la pueden cuidar bien, gente. Le van a dar la dieta que es, le van a dar los alimentos que es, le van a cuidar. A ver si se recupera en el hospital, gente. Así que espero que les guste este video. Ya vieron que mi tía está bien mal, ahí la pudieron ver. Pues por, prácticamente ahí va chocada. Y saben que estar chocado, problemas del corazón porque ella lo tiene inflamado. Este tiene grande el corazón, el hígado también, charco. No sé cómo diablos dijo el doctor, pero como que le cuesta respirar, tipo así. Así que los vemos en un próximo video. Hasta la próxima, no olviden dejar su like. Bendiciones, adiós y...